¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido hacia lo que es el periférico, porque pues ya saben, como siempre, vamos a la chamba y pues tenemos que entregar unos documentillos ahí en una agencia de autos. Y bueno, pues ahorita venimos aquí por lo que es Avenida Nacional. Aquí es una subida prolongada, no está tan dificilona. Como ven, es un solo carril. Y pues aquí está un poquito, pues, dificilón rebasar, uno, porque pues, son muy, muy angostos los carriles, y dos, pues hay unos divisores, unos topes ahí, que pues si se acuerdan, por ahí hicieron un montón de memes, porque dicen que los poblanos no sabemos caminar, y no sabemos qué son los topecitos estos, pero bueno, ahí es para que vean los videos de toda la gente que se ha caído. Son ahí unos divisores que hicieron. Para que los pusieron en medio del camellón, no tengo idea, porque aquí de por sí en Avenida Nacional, pues este tramo donde están los topes, pues no es como que nos agarremos ahí rebasando a lo bruto, ¿eh? Pero bueno, está bien, ya os puso el gobierno, tienen que justificar la lana, que allí están. Y bueno, pues aquí en Avenida Nacional vamos a dar vuelta hasta llegar aquí al semáforo donde está esta gasolinera. A dar vuelta hacia la derecha, que por cierto, híjole, ya está más cara la gasolina. ¿Se acuerdan que del video pasado os dije que había unas gasolineras que estaban caras y otras baratas? Bueno, pues esta de Pemex pues está en el rango de los 19.60, la verde. Así que pues bueno, está bien. Por cierto, aquí el compa va aquí en su motito, desde hace rato viene atrás de mí, como que se desespera de que pues yo no, ya saben, yo no ando corriendo, yo tengo todo el tiempo del mundo para llegar a mi destino, y pues ellos obviamente pues se van, ahora sí que dependen del tiempo para las entregas. Pero bueno, así es esto. Acuérdate que cuando uno chavo, no de mide, ya cuando llega uno a una edad a la que ya valora más los días, dice no, pues ya hay que vivir otro. A ver, aquí viene un mono, mira, a ver si me va a rebasar. Desde hace rato que echa carreritas conmigo. Que si le echamos unas carreritas, dice. Pero pues no. Adiós. Y sí vieron que, sí escucharon, no se vio, ¿verdad? Se parejó y así como que nada. Buenas carreritas, no, paso. Luego aquí esta calle está re fea y está llena de baches, menos va a caer en un hoyo y no, está cañón. Y aparte de que está re feo, pues hay un montón de alcantarillas sin tapas, que no vaya a ser de malas. Y bueno, aquí ya este es Cúmulo de Virgo, aquí hacia mí, ahí están los bachizotes, ¿vieron? A mi izquierda está Centro Cultural Universitario. Y pase mi chavo, que está en amarillo. Que me dé. Vámonos, corre. Oh, llego aquí a mi derecha, perdón, a mi izquierda está Centro Cultural Universitario. Y esto ya es el Boulevard Atlixco, o la Atlixcayot, como le dicen. Cambia de nombre, ¿verdad? La Atlixcayot, Boulevard Atlixco, luego se confunden con el que es también Boulevard Norte, no, este es la Atlixcayot. Y bueno, pues se dan cuenta, esta zona es donde pues ya no es Puebla, ya está en Cholula. Y pues miren, ahí están los edificios, estos grandotes, está la MAM, está, bueno, ya pasamos otro ratito ahí por Angelópolis, está en Salta. Aquí el edificio lo que era Fiesta Americana, Radisson. Aquí en esta zona como que de momento empezaron a pulular los edificios de más de 25 pisos. A la mano se ve ahí al fondo. Vamos, al fondo ahí están haciendo los letreros, ahí está. Y obviamente otra torre que está, que apenas si sí se ve. Vamos a pasar cerca de ella, está medio despasado, es Alamán 1, y este que está aquí, el letrero rojo, es Alamán 2, está la pantallita, ya cambió. Y bueno, en esta vialidad, como siempre, pues se pone hasta el full, porque pues es la salida de Puebla hacia Atlixco,
y de entradas, obviamente también, de las colonias que van hacia lo que es Lomas de Angelópolis, y ahí ya es otra ciudad, ya está súper mega poblado. Y pues obviamente dentro de están edificios pues más altos todavía, es una concentración ahí de edificios impresionantes. Y bueno, pues aquí vamos dando rol. Ah, mira, ya se ve además este edificio gris que está ahí como medio desfasado. Ese es acá. Y pues la torre azul es la torre JB. Aquí hay tres torres JB. Entonces, vamos a tener nosotros que dar vuelta en el retorno para llegar a nuestro destino. Es una de las agencias nuevas que acaban de construir, perdón. Una de las agencias nuevas que acaban de construir. Y como ya les dije, me toca pues ver algunos negocios por lo de protección civil. Y de lo que me ha tocado aquí, de prestar mis servicios de asesoría y capacitación en protección civil y seguridad, pues obviamente están algunos de estos edificios. Y pues así es la chamba, entonces hay que dar de aquí. Anteriormente era un caos porque no había semáforos. Ahorita ya con este semáforo que está aquí ya es más fácil dar la vuelta cuando te toca, porque antes, hombre, era un rollazazazazazo. Entonces aquí los mismos colonos, por cierto, hicieron este puente que acabamos de pasar. Ellos juntaron su lanita y ellos lo construyeron en tiempos de Moreno Valle. Y pues ni modo que dijera que no, ¿verdad? Ya estaba hecho. Mira, en lugar de casedera se frena. Así son. Bueno. Y bueno, aquí es el retorno. Vamos a salir hacia lo que es Periférico. Pero mi destino está por esta callecita. Irnos todo derecho. Aquí hay una rejilla que si no la agarras bien nos atoran las llantas, son muy abiertos. Esto ya lo vieron, hay que agarrarlo así como de ladito. Y bueno, chavos, no se olviden, suscríbanse por favor, suscríbanse, tenemos un montón de vistas, no sean gachos, suscríbanse porque está canijo. Si no nos ven, si no nos ven, no funciona esto, y si nada más nos ven y no se suscriben, pues sale lo mismo. Entonces, por favor, amigazos, échenme la mano, ayúdenme, suscríbanse, ya saben, es muy fácil, es gratis, no se les cobra ni un solo peso, así que por favor, échenme la mano. Bueno, ya llegamos aquí, estamos cerquita de la nueva agencia automotriz. De hecho, acaba de abrir, tendrá, no sé, menos de 2 semanas, 3. Cuando mucho, 3 semanas. Pues bueno, vengan a conocerla. ¿Por qué se vinieron a sacar? No tengo idea. Estaban ahí sobre el Boulevard Atlisco, pues se vinieron aquí a la lateral del periférico. El periférico, pues obviamente está aquí a la izquierda. Y bueno, llegamos. Ya saben, la magia de edición. Voy y retacho, así que aguántenme tantito. Me estaciono y salgo. No voy a dar. Que no hay donde las motos, pero va. Listo. Ya no viene nadie, ¿sabe? Pobres. Aquí también esta pues salida de momento se pone un poquito complicadona porque luego se equivocan los... Perdón, si ya empezó a llover. No se equivocan los conductores, se meten por la lateral y hacen su relajo para poderte dejar pasar. Y bueno, ahí viene el trailer. Bueno, y tarde. Bueno, y ya empezó la lluvia. Aquí uno de los problemas con este periférico, es en serio, es que muchos amigos bikers, motociclistas, pues han tenido accidentes muy graves, muy feos, muy serios, que cuando se moja aquí este cemento se derrapa uno bien cañón. Así es que pues hay que manejar con cuidadín. Luego, ya saben, con la lluvia se afloja el aceite y ahí se ven las manchas que van dejando los vehículos. Y ya saben, nunca se vayan por las manchas, siempre vayan por un ladito. Se pone estos resbalosón, o que es concreto hidráulico más aceite. Ahí es riesgo. Y ya está lloviendo más. Bueno, no pasa nada.
Ahora sí que así nos toca, ¿no? Un poquito de lluvia a veces y a veces chichorro de sol. Y bueno, hasta el periférico, por cierto, ya vieron la ciclopista que está aquí, la azulita, a la izquierda. Bueno, está a lo largo de todo el periférico. No sé exactamente cuántos kilómetros sean, pero yo le calculo que todo el periférico pueden ser como unos 40, 50 kilómetros. Está grandísima esta ciclopista. Y de las mañanas y los fines de semana, pues ahí hay gente que va en su bicicleta haciendo el ejercicio. Y obviamente pues este periférico, como su nombre lo dice, pues rodea todo lo que es la ciudad de Puebla y nos va dando algunas salidas a las diferentes colonias. Hay salidas muy importantes, como los que van para Los Héroes, los que van para el Downs del Norte, los que van a San Andrés, a Pautlancingo, incluso de esta hacia el otro lado, en sentido contrario. Esta misma vialidad nos lleva hacia lo que es la salida a México. Es que chavos, cuando vengan a Puebla, estén salir, ya saben, por periférico salen directo, cruzan toda la ciudad. Sí es un poquito más tardado, se hacen como de lado a lado unos 40 minutos, pero bueno, te evitas todo el tráfico. Y pues obviamente los que conocemos la ciudad sabemos las salidas, y pues en 10, 15 minutos, dependiendo de dónde estés, ya estás en la autopista México. Y bueno, pues como les decía, aquí está un poquito peligroso, se siente ahí como se va jugando la llanta, pues ya mejor de bajar la velocidad. Que de hecho aquí tenemos cámaras y la máxima velocidad es a 90, así que también no podemos ir tan rápido. Y pues bueno, se ven cómo se hace la moto, pues por eso que nos vamos resbalando ahí, se siente resbaloso. Entonces pues hay que cambiarse hacia el otro lado del carril. Y pues, pueden ver las manchas que van aquí en medio. La mancha está de aceite que se ve, pues es precisamente lo que se está deslavando con la lluvia y lo que nos pone en riesgo. Y bueno, este periférico hacia donde voy tiene salida hasta la caseta que vamos a OC. Y de ahí de Amozoc ya hay la estado de desviación para llegar hasta Orizaba y de Orizaba hasta Veracruz. Igual aquí es importante también conocer las salidas, porque luego la gente se me pierde y no hay retornos muy cerquita. No sé si hay que saber. Y bueno, aquí ya llegamos hasta lo que es la prolongación de la 24 Sur, que también en un video anterior ya lo habíamos recorrido. Y bueno, aquí es donde realmente termina o realmente empieza la 24, como lo quieran ver. Nos damos vuelta aquí a la izquierda y aquí en este crucero ya es la 24 sur. Y pues aquí está eso. Hay un tramito donde pues sí se pone hasta el full de vehículos, se congestiona, obviamente no como en otras ciudades como Ciudad de México, pero sí, sí está un poquito lleno de vehículos. Y normalmente esta entradita que tenemos hacia lo que ya es la ciudad de Puebla, pues entran camiones pesados, mira como es que va aquí adelante y el trailer que rebasamos hace rato. Bueno, es una camionetita. Ahí está el tráfico que les decía. Y pues aquí hay varias rutas, tanto de camiones como de combis, que también en esa vialidad hacen de las suyas y hijo. Y bueno, este es el boulevard que va hacia Valsequillo, hacia la derecha llegamos a Valsequillo, y hacia la izquierda pues vamos al centro de Puebla. Quizás no soy por CU también, pues digo, hay que conocer un poquito Puebla, porque también por esta, por el 24, podemos llegar a San Manuel y de San Manuel a CU. Pues chavos, este fue un pequeño recorrido, muchas gracias. Ya saben, estamos aquí en la ciudad de Puebla, bikers, ahí nos vemos. De hecho hoy estoy platicando con un amigo biker, no lo pongo porque pues bueno, no me acordé de pedir su autorización para salir, pero ahora que lo veas lo subo en el siguiente. Y es que chavos, muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, suscríbanse, no se les olvide, síganme en las redes sociales, ahí está Facebook, ahí está el Instagram y ahí está el Twitter. No se olviden, por favor, suscríbanse, nos ayuda, ya sabe, como todo el mundo decimos, nos ayudan a los creadores
de contenido para seguir dándole. Y bueno, chavos, me despido, cuídense mucho, ahí nos vemos, adiós.